tiempo, la época de Salvador Allende, yo diría que fue uno de los tiempos más libres que a mí me ha tocado vivir en la vida. Había democracia y había libertad. No había, la sociedad chilena todavía no llegaba a un punto de polarización, de confrontación, como se iba a vivir después, que prácticamente nos convirtió a todos en enemigos. O sea, uno comenzó a descubrir que tenía enemigos hasta dentro de la familia, con los vecinos, con los amigos. Pero antes de eso la vida era bastante más... discurría de manera mucho más tranquila, digamos. Entonces, en aquella época, yo había estudiado en la Escuela de Arte y Oficio de la Universidad Técnica del Estado. Y cuando sale Allende, en el mes de marzo del año 71, me voy a trabajar al Ministerio de la Vivienda. Trabajé haciendo planos, como dibujante técnico, para los balnearios populares que aparecieron en aquella época. Allende implementó una serie de lugares que se habilitaron para que la gente pudiera ir a veranear de vacaciones. Se llamaron balnearios populares. Hubo muchos y había que diseñarlos. Trabajo de la diseño y construcción de aquellos lugares. Y en aquel periodo llegamos a vivir como familia, porque antes vivíamos al otro lado de la Alameda, en la calle Las Tarrias, al lado de la iglesia. Y en el periodo de Allende nos cambiamos aquí a la Remodelación San Borja, que estaba relativamente nuevo, estaban recién entregándose los departamentos. Y llegamos a la Torre 12, que estaba en aquel entonces en la calle Marcoleta, que ahora se llama Barón Pierre de Coubertin, y queda más o menos frente al Hotel Nippon que hay ahora ahí en esa calle. Yo te digo, la vi aquí en el mismo sector, ahí está la Universidad Católica en Alameda, frente a Las Tarrias, al lado de la calle Portugal, y tenía en el segundo piso, y todavía tiene una sala de cine, en donde pasaban todos los domingos cine-arte. O sea, mandaban una muy buena película de cine-arte, y se llenaba, siempre estaba lleno. Y era muy barato, que te digo, en plata hoy día habrá costado 1.000 pesos entrar a ver la película. Y en este barrio, incluso después, durante la dictadura, surgieron muchas peñas. Había lugares donde se podía ir a ver cantar, digamos, y era mucho más común que ahora casi no hay. Han desaparecido. Ese era el tipo de actividades que teníamos. Ir a la peña, ir a ver cantar, ir al cine, leer. Era la forma de actividades que teníamos. Yo, para el tiempo de la Unidad Popular, era militante del MIR y trabajaba en el Frente Sindical, en lo que hoy es Cerrillos Maipú. En ese periodo, denominado periodo pre-revolucionario por nosotros, estábamos viviendo una situación cambiante cada día, que es lo que el Che Guevara llama: cuando tú te despiertas y encuentras algo nuevo, es que estás viviendo una revolución. En ese entonces muchos de nosotros no lo asumíamos, no lo reconocíamos, pero efectivamente estábamos viviendo una situación revolucionaria de profundos cambios a partir de una crisis de los modelos de dominación, y lo hablo en plural, porque no solamente fue el caso de Chile, sino el caso de toda América del Sur, donde se desarrolla el movimiento popular y los movimientos revolucionarios en prácticamente todos los países de América, ¿ya? Incluso de América hasta de México hasta la Patagonia. Surgen o se desarrollan los movimientos populares, se desarrollan los sindicatos, se desarrolla la lucha campesina, la lucha de los pobladores, y junto con eso el desarrollo de movimientos revolucionarios de una nueva izquierda que llamábamos izquierda revolucionaria, que se dio en todos nuestros países de América. En ese contexto es que gana Allende, ¿ya? Producto de un desarrollo, como ya está dicho, de las luchas populares sociales de la época.
A ver, yo soy del barrio San Borja, nací acá en la calle Lira 29 y estudiaba en la escuela pública número 23 que está en Miraflores. Teníamos una vida normal, tranquila, mi papá era de la Fuerza Aérea, haciendo un trabajo normal como militar. Mi mamá era dueña de casa, catequista, tejía para la Católica, eso me acuerdo que mandaba a hacer mucho chalecos de la Católica. Y teníamos una casa enorme ahí en Lira, enorme. Y la mitad de mi casa, que era de dos pisos, se la arrendábamos a don Francisco. Así que estábamos en un barrio entre... Y al frente estaba el estudio de Sábado Gigante. Entonces nuestra vida era tranquila, feliz. Nos invitaban a los programas de Canal 13, conocíamos a los tramoyas, los camarógrafos, y todo tranquilo, todo feliz. Mi mamá nos llevaba a las manifestaciones cuando estaban, que eran como fiestas, me encantaban, eran súper entretenidas. Porque en la época de Allende ocurrían muchas concentraciones, la gente se movilizaba mucho, constantemente estaban llamando a alguna marcha. Entonces, cuando la gente de izquierda salía a marchar aquí por las calles, estas calles Vicuña Mackenna y Alameda se llenaban, normalmente había algún escenario aquí en Alameda, había una señora en la torre que salía y ponía marchas militares en un citófono que había abajo, que llegaba a todos los departamentos, tocaba todos los citófonos de los departamentos y ponía marchas militares durante horas. Esa señora, que era viuda de un militar, según nos enteramos después, subía al edificio hasta el último piso y mientras subía iba cortando las llaves de los gas que están afuera, están en unos casilleros que hay afuera de los departamentos, no están dentro de los departamentos. Entonces están a la vista de gente, de cualquier persona puede llegar a abrir la puerta y abrir o cerrar la llave del gas. Ella los apagaba a todos, o sea que las casas donde había gente cocinando con gas se cortaba el gas. Y después bajaba abriéndola. Entonces las cocinas que estaban quedadas apagadas, al abrirlas ella, empezaba a salir gas. Entonces uno se pregunta por qué lo hacía. La pillaron varias veces haciéndolo. Y eso no lo hace una persona normal, digamos. Ella tenía algunas razones para hacer eso. Esa señora terminó dirigiendo un aparato en la torre que en aquella época se llamaba Proteco. Es así como ya en el año 72 el nivel de la lucha se había radicalizado a tal punto y se habían aumentado tanto las contradicciones de clase que efectivamente estaba por venir un enfrentamiento, venir una confrontación. Para nosotros era claro que iba a ser inevitable, que en algún momento iba a haber una confrontación, concretamente un golpe de Estado. Y hay un primer ensayo de golpe de Estado, que fue el 29 de junio, el llamado tanquetazo, ¿ya? Donde un grupo de militares manejados por Patria y Libertad intentan dar un golpe de Estado, pero no logran concitar el apoyo, el respaldo del resto de las Fuerzas Armadas. Y empezó a escasear la comida, después de muchas cosas. Mi mamá, para que nosotros tuviéramos comida, era la secretaria de la JAP. Y ella estaba encargada de repartir las tarjetas a los vecinos para que fueran a buscar mercadería, ahí en Portugal con la Alameda. Mi mamá, por ser una persona religiosa, no a las personas que eran militares le entregaba tarjeta, pero como ella era una persona religiosa y había gente de militares, esposas de militares aquí en las torres, ella les convidaba las tarjetas para que fueran a hacer sus compras. Y ellas eran unas personas muy agradecidas porque no había nada. Y me acuerdo que le decían a mi mamá, usted tranquila, que a usted no le va a pasar nada. Proteco era una organización detrás de la cual estaba Patria y Libertad, que promovía esto. Ellos sacaban volantes y instructivos, pidiéndole a la gente que se organizara
para resistir y proteger sus lugares. Entonces, esta organización, el día en que fue el golpe de Estado, tomó el control de la torre desde el mismo día del golpe de Estado. Se instalaron en la puerta, pusieron sillas, mesas y empezaron a controlar a cualquier persona que entrara o saliera de la torre. Y pusieron normas también. O sea, no podían llegar a visita y quedarse más de una hora. Si alguien se quedaba más rato, lo iban a buscar y le decían que tenía que irse. Nadie se podía quedar a dormir. Como todas estas medidas parecieron arbitrarias, no eran legales, nadie les había dado a ellos una autorización legal para que hicieran eso. Hubo gente que peleó con ellos, hubo gente que no, se consideraban súper sanos y normales, ni siquiera estaban metidos en política, entonces les parecía molesto que los estuvieran controlando de esa manera. Entonces, esta señora tuvo conflictos personales con mucha gente. Otra cosa que hacía, de las cosas molestas, es que toda la gente que salía a comprar a los supermercados, el alimento del día, el pan, las verduras, lo que hubiera que comprar, al regreso ya le revisaba las bolsas y los hacía abrir todo y le cortaba el pan con un cuchillo porque ella sospechaba que dentro del pan podía venir algo. Entonces ella tenía, ella estaba como si hubiera visto una película de la guerra, de la Gestapo, no sé. Y tomaba todas esas medidas extremas y disparatadas, digamos. Entonces con alguna gente tuvo discusiones, hubo gente que la retó, le dijeron, usted no tiene derecho a estar haciendo esto, que se cree. Entonces ya esa gente la anotaba, los tenía anotados en una hoja. Entonces esta señora tuvo problemas con mucha gente, pero con algunos esos problemas alcanzaron niveles más graves. Por ejemplo, en aquella época se estaba jugando algún partido importante de fútbol y un señor que era dentista en la torre trajo a un amigo del que era compañero labor de trabajo a su departamento para que vieran el partido juntos porque él tenía televisión, no todo el mundo tenía televisión en aquella época. Y iba a ver el partido y suponte que el partido era a las 8 de la noche, pero el toque queda comenzaba a las 7 y media, no sé, a las 7. Entonces esta señora fue al departamento a decirle que él tenía que irse en la visita. Entonces le dijo, no se va a ir, es mi invitado y se va a quedar porque viene a ver el partido de fútbol, no se va a ir. Entonces ella en la noche llamó a una patrulla militar que vino y lo detuvo, se lo llevaron y lo trajeron y lo devolvieron al día siguiente, a los dos. Entonces ahí ya nació un conflicto más o menos grave entre ellos. Con un matrimonio argentino que vivía en la torre, Carlos Adler y María Elena Díaz, que tenía 26 años ella y estaba embarazada de 6 meses, había terminado de estudiar licenciatura en literatura en Argentina y se había venido a reunir con su esposo para vivir aquí porque él era un empresario, que se dedicaba a negocios, traía y llevaba cosas, vendía cosas. Entonces, al parecer, por lo que hemos podido averiguar después, un día que él entró con su vehículo a estacionarse, pasó a llevar el vehículo de esta señora que estaba estacionada ahí. Y esta señora vio que tenía un ramillón en el auto y armó un tremendo escándalo. Y se peleó con los argentinos. Y así, con distinta gente fue teniendo distintos tipos de problemas. Y llegado el momento, en el mes de octubre del 73, una noche, el día 16 de octubre del 73, en la noche, tipo 2 de la mañana, nos golpean la puerta. Y van a abrir. Fue a abrir mi suegro. Yo vivía con la familia de mi mujer. Y mi suegro abre la puerta y ve y dice, mira primero por la mirilla, y dice, hay hombres con fusiles afuera de eso. Y abre la puerta. Entonces, ahí venían unos oficiales de ejército y le preguntan por el hijo. El hijo él se llamaba Jorge, igual que yo me llamo Jorge también. Entonces él dijo, mi suegro era médico, le dijo, yo soy el doctor Mario Sala, le dijo, ¿a quién busca? Buscamos a Jorge Salas, le dije. Y el hijo del doctor estaba acostado en una cama, era mi cuñado, era el hermano de mi mujer en aquel momento. Y entraron y dijeron, ya, vístase.
y se vistió y dijeron, la mamá de él le dijo, Jorge, peínate. Y el médico le dijo, no se peine, le dijo, porque a dónde va no va a necesitar estar peinado, le dijo. Vámonos. Nosotros en ningún momento pensamos, ellos no pensaron, no les pasó, no se les pasó la muerte, que 24 horas más tarde Jorge iba a estar muerto, fusilado. No había ninguna razón para que eso ocurriera. Así que pensaron que probablemente era una detención, no así, de chequeo, de control, de, por alguna razón. Y después lo iban a dejar libre. Eso fue lo que creyeron. Esa noche subimos que esa patrulla militar se llevó 6 personas de la torre. Entre las 6 personas que se llevó, aparte de mi cuñado Jorge Sala, se llevó al matrimonio argentino. Otra persona fue el dentista, se llama Dabellosa. Otra persona fue un joven de apellido Montesino, que él vivía, los papás de él se habían separado, entonces él vivía con su mamá en Estados Unidos. Y el papá vivía en la torre. Y era funcionario del Banco Monetario Internacional y había venido de vacaciones a Chile y se estaba alojando en la casa del papá. Vino justo los días del golpe. Y él era muy aficionado a la fotografía, entonces andaba con un equipo fotográfico más o menos imponente y salía todos los días a tomar fotos de lo que estaba ocurriendo con el golpe. Entonces a esta señora le pareció altamente sospechoso que lo anduviera tomando fotos y también lo denunció, lo puso en la lista. Estaba de vacaciones en Chile. Y hay una sexta persona que es un señor que era de edad ya, tenía más de 65 años y también tenía algún tipo de, se dedicaba a algún tipo de negocio. Yo no lo tengo muy claro. También se lo llevaron. Se llevaron hasta 6 personas y según después las investigaciones lograron establecer. Los trasladaron de aquí a Londres 38, donde estuvieron 2 o 3 horas. Según subimos, no los dejaron ahí porque en ese momento el recinto estaba lleno. Entonces se los llevaron a algo que ellos llamaron la Casa de Cultura de Barranca. Nosotros tratamos de averiguar esa Casa de la Cultura y nunca existió la Casa de la Cultura. Era como un terreno donde se pensaba construir la Casa de Cultura, estaba asignado para eso. Y había como un galpón, una suerte de galpón, y ahí los tuvieron, ahí les pegaron, los golpearon, porque sabemos que los golpearon. De manera muy brutal los golpearon. Y después se los llevaron en un vehículo en la madrugada y los fusilaron. Aparecieron los cadáveres en la zona del túnel Lo Prado. Los cadáveres fueron encontrados por otro vehículo de otro tipo, digamos, a lo mejor carabinero o algo así, y los trasladaron a la morgue donde fueron ingresados como NN porque no tenían documentación, no tenían nada y se disponían a echarlos a una fosa común cuando una persona de la morgue, que era médico, reconoció en uno de los muertos al dentista Sá. Entonces llamó por teléfono a la familia Sá y les avisó, les dijo, Carlos, se llama Carlos Sá, está muerto, está aquí en la morgue, vengan a buscarlo porque si no lo meterán a fosa común. Y la familia de Sá avisó a nuestra familia, a toda la familia, y fueron todos juntos y reconocieron a los 6 cadáveres. En aquella época había muchos cadáveres en la morgue, muchos cadáveres de gente muerta a bala, y estaban arrumbados, estaban por cantidades, así, por todos lados, y había que recorrer el recinto buscando, mirando quién podía ser el familiar de uno. Al día en la mañana que se llevaron a Jorge, llegó una persona de la torre que era vecino nuestro, que también era un poco amigo de mi suegro, y dijo, ¿saben ustedes? Dijo que la lista es más grande, la lista tiene 9 nombres y van a volver. Así que mejor váyanse. Y dijo, y están en la lista, dio mi nombre y el de mi mujer. Y otra persona que vivía en la torre. Esas 3 personas van a volver a buscarla.
Así que nosotros nos fuimos en la mañana, tipo 7:30 de la mañana salimos de la torre, y yo no regresé a la torre hasta 4 o 5 años más tarde, más o menos, no, en los cerca de los 80 volví. Se considera muy peligroso ir a la torre. Y fue, ahí se inicia, te digo, un periodo de tiempo en mi vida en que vivíamos escondidos, cambiándonos de casas de parientes que nos recibían. Afortunadamente yo tenía una familia grande, numerosa, así que nunca faltaba algún lugar donde irse a quedar, digamos. Pero se volvió muy precaria, muy insegura, muy... O sea, yo no volví a trabajar en algo como había trabajado en el Ministerio de la Vivienda antes del golpe. Como hasta fines de los años 70 pude conseguir un trabajo, para volver a tener alguna, de alguna forma de normalidad, digamos. Tuve casi 6 años sin pega, viviendo más bien de escondido. Para el 11 de septiembre, nosotras íbamos al colegio. Mi hermana chica, mi prima, yo y la nana. Mi papá se fue a trabajar como siempre, mi hermano estaba en la universidad, mi hermana se había ido al colegio, la otra. Y nosotras tres íbamos por el Cerro Santa Lucía. Y nos parábamos siempre porque a mí me gustaba tomarle la mano a la Gabriela Mistral. Y yo seguía después mi camino. Así que nos paramos un rato, le tomé la mano a la Gabriela y de repente sentimos a unos aviones que pasaban y empezó el bombardeo. Y la nana atinó a no seguir yendo al colegio y nos trajo de vuelta a la casa. Y en la casa, después que escuchamos el bombardeo, nos encerramos y escuchamos el... Bueno, nos dimos cuenta que era un golpe militar y nos quedamos escuchando la radio, lo que se podía escuchar de la radio, y escuchamos también el discurso de Allende. Y nos dio mucha pena lo que estaba pasando, porque sobre todo mi mamá, que era... quería mucho a Allende por su forma de ser, por la ayuda que había dado a la gente. Sobre todo que había gente que nunca había tenido nada y gracias a Allende pudo tener un televisor, pudo comprarse cosas. En mi colegio, por ejemplo, nos regalaban leche, teníamos desayuno, nos regalaban los uniformes en la escuela 23. Nos regalaban todo eso, entonces los que necesitábamos la leche, la llevábamos a la casa y la consumíamos. Pero resulta que como había gente de todo nivel social, los otros se iban a tirar la leche al parque, po. Se tomaban la leche y se hacían guerras de leche. No estaban ni ahí con las cosas. Bueno, al otro día yo vi, no me acuerdo si se fue el mismo día, yo creo que fue al otro. Como me gustaba mirar por la ventana siempre, tenía una vista hacia Lira con la Alameda, perdón, con Diagonal Paraguay, y veo pasar unas amigas de mi mamá y veo pasar mucha gente con las manos en la nuca y de rodillas, que cruzaban por Lira hacia Quito. Y yo quedé así como espantada porque nosotros nunca habíamos vivido una cosa parecida. O sea, se están llevando a las amigas de mi mamá detenidas, po, llenas de militares y los tipos apuntándoles. Y eso nos causó mucha pena. Y como nosotros también éramos un poco rebeldes, queríamos salir a mirar qué estaba pasando afuera de la casa, porque no podíamos salir. Y había, donde estaba en la Alameda, el Luis Campino, en los estudios de Canal 13 había un francotirador. Y nosotros abrimos la puerta, salimos un escalón, bajamos 2 escalones de mi casa y el tipo nos disparó. Disparó a mi casa y dejó un hoyo gigante. Un hoyo muy grande en la puerta de la entrada de mi casa. Y de ahí no quisimos salir nunca más. Y ese mismo, era la tarde, que ya estábamos, bueno, la tele, lo único que teníamos era la radio para ver, la tele la encendíamos, pero no mucho. Y llega una camioneta, como una van de militares,
y se estaciona fuera de mi casa. Y salen dos soldados y se pone uno en cada lado de las puertas de mi casa. Y sale un hombre vestido entero de militar con una tremenda ametralladora de este porte. No sé si es ametralladora, fusil, no tengo idea, pero es una cuestión gigante, con su casco todo de guerra y otra persona atrás cuidándolo. Y toca mi puerta, ¿no? Y todos, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y abrimos la puerta y era mi papá, que nos traía alimentos. Entonces ahí uno le empezó a tomar peso a lo que estaba pasando afuera, recién en ese momento. O sea, nosotros ya que vimos todos esos militares por Lira, y después llega tu familiar, tu padre, vestido como estaban vestidos los otros. Fuerte, fue muy fuerte para todos. Mis hermanos reaccionaron mal, o sea, lo vieron y quedaron como choqueados, mis hermanos, al ver a mi papá vestido así de guerra. Y después se fueron. No sé si al tercero o al cuarto día ya nosotros podíamos salir a comprar y estaban todos los negocios llenos. Cuando no había nada, apareció todo de milagro. Todo, o sea, los negocios llenos de mercadería. Y nos reíamos con mi mamá y había, justo en Lira, con Marcoleta, había un italiano. Y habíamos ido a comprar con mi mamá y mi mamá le decía, usted no tenía nada antes del golpe. Y mire, está lleno. Así es la vida, nos decía el gringo. Así es la vida. No hay nada que hacer. Nosotros, como dirección local del MIR Cerro Ríos Maipú, tuvimos una reunión más o menos como a las 5 de la tarde, donde ya constatamos que, bueno, que Allende había muerto, que los militares se habían consolidado, que ya el golpe se había establecido y que no había posibilidad de una vuelta atrás. Pero tomamos la decisión por iniciativa de Guillermo Rodríguez, quien dijo, nosotros hemos planteado aquí por meses y por años que llegado el golpe hay que pelear. Y no nos podemos ir para la casa sin haber dejado clavada una bandera. En la noche salí con otro compañero, ya era hora de toque de queda, a Fensa a hacer un último intento de conectar a algún dirigente de la izquierda local y a recoger, digamos, unas granadas que las fabricaba el MIR y que habían sido armadas durante la tarde por los compañeros trabajadores de Fensa. Bueno, no encontré a nadie con quien tomar ningún acuerdo. El asunto es que volvimos con estas granadas de fabricación del MIR. Y cuando estamos llegando a la casa de seguridad donde volvíamos, sentimos que nos dan el alto. Y resulta de que en las cercanías de la casa donde estábamos, había un oficial de la Fuerza Aérea, vivía un oficial de la Fuerza Aérea, que por supuesto le pusieron una seguridad ahí. Y ellos nos dan el alto. El asunto es que mi compañero dispara con su pistola y los dos salimos corriendo, alejándonos de los militares que nos empiezan a disparar a discreción. Cuando yo llego a la esquina me doy cuenta que mi compañero no me sigue. Mi primer impulso fue volver a rescatarlo, ¿ya? Y ahí me doy cuenta de que lo único que tengo en ese momento es una de estas granadas y difícilmente podía hacer algo en contra de dos carabinas M1 con la cual nos habían estado disparando. A él recibió un balazo en el estómago que lo atravesó desde la espalda adelante y bueno, después nos encontramos en la puesta central los dos. Porque yo continué mi camino, una cuadra más adelante me ve una micro de la Fuerza Aérea, la cual me persigue durante dos cuadras. Yo ya cuando la micro me alcanza, digo, bueno, hasta aquí llegó mi historia, hasta aquí esto, si quién sabe se puede escapar por los techos. La cuestión es que tomo la granada y la lanzo en contra de la micro.
esta explota y la micro siguió intacta. Meses después supe que algunos militares habían quedado heridos con alguna esquila, digamos, en sus manos, en sus piernas. Después que yo le tiro la granada a la micro, ellos me tenían rodeado, estaban a metros míos nomás. Entonces yo digo, bueno, si me entrego, alguna posibilidad tengo de salvar la vida, así que me entregué. Y ahí me dispara dos tiros el suboficial a cargo del asunto. Una bala me penetra un brazo, me pulverizó el hueso como en 2 centímetros, según pude ver las radiografías después, y el otro balazo en la pierna. El segundo balazo en la pierna me hace reaccionar y yo mismo le di el alto al fuego, le dije, ya no disparen más, no disparen más, no me voy a mover. El asunto es que me llevan adelante, ¿ya? De la micro, me empieza a patear ahí un cabro joven, ¿ya? ¿A dónde vas, weón? ¿A dónde iba? Y qué sé yo. Y yo le digo, no iba a ninguna parte, arrancando al otro, lo agarró la otra patrulla, ¿ya? En eso entonces aparece otro milico, un monstruo grande, ¿ya? Y se está poniendo algo en la mano y dice, yo voy a hacer hablar a este weón. Y se me está acercando esta bestia, digamos, ¿ya? Y en eso, ¡pa, pa! Dos tiros, ¿ya? Así que se van todos al suelo y empiezan a disparar a discreción hacia donde habían venido los tiros, ¿ya? Y luego de más o menos unos 4 o 5 minutos de, no de intercambio, porque solamente ellos disparaban todo ese rato, se dan cuenta que nadie le está abriendo fuego. Entonces se para el oficial y dice, ya vamos a la comisaría, vamos a entregarlo a carabineros, ¿ya? Esos disparos que recibieron venían de este mismo compañero que he mencionado antes, Guillermo Rodríguez, ya, quien pasó a 2 cuadras de ahí y vio la micro, no me vio a mí, ¿ya? Le iba con otro compañero y dijo, bueno, peguémosle un par de tiros a esa cuestión, ya, pues, pa, pa, y salieron corriendo. Bueno, esa iniciativa fue lo que me salvó, que me sacaran la mugre ahí mismo, que es lo que pretendía hacer este grandote que señalé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como yo caí el 11 de septiembre, me agarró la ilegalidad que venía de antes. Entonces, la Fuerza Aérea no me lleva a ningún lugar extraño o secreto de detención, sino que me entrega a carabinero. Y yo quedé, y carabinero hace un parte, ¿ya? Y me manda detenido a la posta de Maipú, y de la posta de Maipú nos mandan a los dos a la posta central en calidad de detenido. Ahora, el mismo día 11 de septiembre en la mañana, temprano, bueno, uno se despertó con los bandos militares que estaban pasando por la radio, los 4 militares que se habían tomado el poder. Y yo me fui temprano, antes a las 8 de la mañana, me fui en dirección a mi trabajo, que quedaba en la calle Serrano, donde estaba el Ministerio de Vivienda, ahí a la entrada de la MEA. Y yo caminé por Marcoleta y después tomé Alonso Valle para allá, en esa dirección iba. Pero resulta que a medida que me acercaba a Santa Rosa por ahí, o pasando San Francisco, habían carabineros en el medio de la calle y estaban disparando. Disparaban así al aire. Uno no podía, yo no podía pararme a mirar a quién estaban disparando porque me llegaba un balazo, así que me escuchaba el ruido. No. Entonces me fui más por dentro, caminé dos cuadras más allá y me fui por ahí. No pude salir hacia la calle Serrano con Alameda, era imposible pasar porque había mucho tráfico de militares por ahí o carabineros. Así que me regresé a la calle Portugal, que al lado de la posta un poquito más allá, llegando a Marín más o menos, todavía está, hay un edificio antiguo que se llama el Claustro del 900. Hoy día en ese edificio funciona la Universidad Central, típico edificio antiguo, tiene construcción española, que tiene patio adentro y que tiene corredores por los segundos pisos. Ahí funcionaba el edificio La Cormu, que también era del Ministerio de la Vivienda. Y yo me fui a ese lugar. Y ahí me quedé el resto del día.
había en el lugar como unas 70, 80 personas que habían quedado ahí esperando, esperando para poder irse a su casa, digamos, que a medida que iba transcurriendo la mañana, los acontecimientos iban cambiando. Al comienzo la gente fue a los lugares de trabajo, pero después de las 10, 11 de la mañana ya se vio que esto era algo muy grave y serio, y la gente empezó a regresar a los hogares. Nosotros permanecimos ahí un grupo grande, como de 50 o 60 personas, y dormimos en ese lugar. Pasamos la noche ahí, y Santiago aquella noche era una sola sonido de balas por todos lados. En la mañana, tipo 10 de la mañana, llegaron unos carabineros, llegó una pareja de carabineros, y nos dijeron, ¿ustedes están aquí? Sí, bueno, prepárense, dijeron, porque los van a venir a detener, se los van a llevar a todos presos. Esperamos. Y como a las 2 de la tarde llegaron buses, eran buses de la locomoción colectiva, pero venían manejados por carabineros. Y esos carabineros eran muchos, no sé, les digo, 200 carabineros, era una tremenda tropa de carabineros, que entraron al edificio y entraron rompiendo todo al tiro, hicieron saltar las puertas y disparaban. Y a nosotros, a ver, nos vieron, nos empezaron a pegar y nos hicieron bajar al patio a puro golpe. Y ahí nos dijeron que nos iban a ir a fusilar. Eso nos dijeron, directamente. Y nos hicieron subir a un bus. En ese bus nos hicieron tendernos en el piso del bus, uno encima de otro. Yo quedé abajo, como quedé abajo con el peso que tenía encima. Perdí la conciencia, perdí el conocimiento. Y cuando desperté, yo no sabía cuánto rato había ocurrido, nada. Me vi que me estaban levantando entre tres o cuatro carabineros y me llevaban arrastrando con el bus así, porque yo tenía el cuerpo dormido, completamente dormido, porque ahí estaba aplastado por otra gente. Y me iba recuperando el funcionamiento del grupo a medida que me bajaban del bus. Y a puro culetazo. Y reconocí que estábamos en la Alameda allá abajo, cerca de la estación central, cerca del portal Fernández Concha, cerca de. Ahí estaba la calle Exposición, por ahí en esa zona. Y ahí estaba el Estadio Chile. Entonces habían distintos tipos de militares, habían gente de la facha, había marinos, había carabineros, soldados, en distintos grupos por todos lados, y unas hileras enormes de gente para entrar al Chile. Y nos golpeaban, había como un callejón oscuro y estaban con los culatas de los fusiles pegándonos por todos lados. Y nos iban haciendo entrar al Estadio Chile. Bueno, todo lo que vi ahí es tremendo. No sé si valga la pena entrar en detalle de lo que pasó ahí. La gente ya más o menos lo sabe. Pero ahí estuve como 3 días. Y al tercer día nos trasladaron en buses al Estadio Nacional, porque el Estadio Chile se hizo chico. El Estadio Chile tuvo más de 5.000 personas, yo creo, unas 6.000 personas. Y nos llevaron en buses al Estadio Nacional. El fin de semana fue. Y me llevaron, yo llegué justo al lado de la Puerta de la Maratón, donde está la Puerta de la Maratón Internacional, y ahí hay un pasillo grande. En el primer camerín nos pusieron a unos 100 detenidos. Gente que iba conmigo del lugar donde yo había detenido, pero gente de otros lados también que llegaban ahí. Ya a todos metieron 100 personas ahí. En un camerín como de estas dimensiones, un poquito más grande que esto, así. Sería de unos 6 por 4, una cosa así. 100 personas ahí, estábamos todos parados, así, casi pegados unos con otros. Y no teníamos nada, no teníamos colchones, no teníamos frazadas para taparnos, era en ese septiembre, hacía frío. Y también la comida. Yo recuerdo que no comí varios días. O sea, la primera vez que había recibido una taza de porotos debe haber sido como unos 10 días después de la detención, más o menos. Ahora, estando en el Estadio Nacional, a la semana siguiente, alrededor del día 20, más o menos,
21, por ahí, 21, 22, un día nos hacen salir y nos forman en el pasillo a los 100. Entonces aparece un gallo que venía con una capucha que le llegaba hasta por acá. Era como si se hubiera puesto un delantal aquí, colgando, con unos lentes negros. Y venía acompañado de varios oficiales de ejército, que eran oficiales que se veían impecables, pero con unas caras terribles. Y van caminando, así más o menos, a la distancia que están ustedes un poquito más atrás, pasan delante nuestro, mirando. Y el encapuchado se paraba delante de cada persona y la miraba. Y de repente levantaba el dedo y apuntaba. Y a ese que apuntaba lo sacaba. En ese momento nos subimos al tiro lo que pasaba. Alguna persona de esas desaparecieron, otras personas fueron llevadas a campo de concentración. Yo a uno que yo conocía se lo llevaron a Chacabuco. Y lo vi años más tarde. Nos encontré con él hasta 8 o 10 años más tarde. Y ahí me contó lo que había pasado en el momento que lo sacaron de la fila donde estábamos, contra el muro. Y más tarde en la noche, habían allanado el gobierno, ordenó allanar el nuevo gobierno militar, las torres de San Borja, porque ahí al frente, en el edificio que en aquella época se llamaba la UNTA y que hoy día conocemos como el GAM, pero que entre medio se llamó Diego Portales, ese edificio decidieron que iba a ser la sede de gobierno del nuevo régimen militar. Entonces ellos hicieron una operación que llamaron, ellos mismos llamaron operación Coipo. El Coipo es como una especie de ratón. Versión ratón, ratonera, una cosa así, para controlar el perímetro, el entorno, para asegurar el perímetro de posibles peligros que pudieran existir, porque ellos tenían mucho temor de que hubiera gente armada en las torres de la población San Borja y que desde ahí le pudieran disparar al edificio de Gobertales, cosa que nunca sucedió. Bueno, yo llego a la posta central, ya estaba, como me hicieron, me entablillaron, tenía un cabestrillo, y como a pesar el balazo de la pierna había pasado solamente por carne, yo podía desplazarme, podía caminar, levantarme de la cama. Y una noche, que por lo que he sabido después fue el 23 de septiembre, la gente estaba asomada, las enfermeras, los auxiliares, algunos enfermos estaban asomados a la ventana en la noche mirando para abajo porque había unas fogatas. Entonces yo me levanto a ver esta fogata y una de las auxiliares dice: están quemando propaganda. Y yo digo, tan fuerte como pude para que todos me escucharan: no, son libros. Y se produjo un silencio absoluto donde nadie dijo nada, ¿ya? Y efectivamente eran los libros, que después ya hay registros fílmicos que muestran esa quema de libros, ¿ya? Y de la cual me tocó verlo desde el sexto, quinto piso, que yo estaba en la posta central, viendo cómo estaban quemando, sacando, botando libros, botando papeles desde las ventanas de los edificios de las Torres San Borja y armando la fogata abajo y quemando los libros. Esto que dijo la chica esta, están quemando propaganda, es como un antecedente de que bajo el miedo, bajo el temor, la gente termina creyendo cualquier cosa que le dicen. Y aquí hay otra cosa que pasó en esos días en la posta central. Tomaron preso y fusilaron ahí mismo a un dirigente sindical de la posta central, miembro del Partido Comunista. Y lo que circulaba era que a él lo habían fusilado porque había intentado volar las calderas de la posta central con granadas. Cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de estas cosas sabe que si pretende volar una caldera con granadas va a morir en el intento. Entonces, y la gente se lo creía, la gente creía esas historias. Allanaron todos los departamentos y iban colgando una sábana blanca en los departamentos que eran allanados.
y de muchos de esos departamentos sacaron libros, todo tipo de libros. Libros que en aquel momento ellos consideraban peligrosos eran los libros de Guimantú, que era una editorial creada por el gobierno de Allende. Entonces ellos veían los libros de Guimantú, los consideraban altamente peligrosos. Pero por extensión, consideraban peligrosos todos los demás libros, digamos. Entonces, hubo muchas casas que sellaron los libros de Guimantú, pero también sellaron todos los libros que habían. Entonces se dio el caso de que había libros, por ejemplo, sobre cubismo, porque libro sobre cubismo, que es un libro de arte que trata del cubismo de Picasso. Pensaban que era Cuba, cubismo. O un libro que era ajedrez, que decía táctica y estrategia, ellos pensaban que era táctica y estrategia de carácter militar, ¿no? Entonces todo podía ser considerado sospechoso. Y bajaron cantidades de libros que quemaron en la calle Portugal, en la calle Marcoleta, en la calle La Diagonal, en varios puntos quemaron libros. Y sucedió que en aquellos días había en Chile algunos equipos de noticias de países europeos que estaban cubriendo el golpe de Estado. Y ven, están mirando cómo los militares queman los libros. Y de repente el periodista se le ocurre preguntarle, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, es. Entonces ahí se acerca un oficial. El oficial va a responder, no los milicos. Y el periodista le dice, ¿por qué están haciendo esto? Le dice, ¿por qué están quemando libros? Entonces el oficial responde, porque nosotros, dice, queremos darle una lección al mundo. Vamos a darle una lección al mundo. O sea, quemar libros es dar una lección al mundo. Todos los libros que sobraron, que no quemaron, porque eran demasiados libros, no los podían quemar todos, los llevaron al Estadio Nacional. En la noche nosotros vimos llegar camiones cargados de libros que los bajaron y los tiraron ahí, frente a los camarinos donde estábamos, y había como una montaña, una cordillera de libros, a todo lo largo del pasillo. Entonces llegó un oficial y nos dijo, ¿a ustedes les gusta leer? Dijo, bueno, ahí tienen pa' mí para que se limpien el culo, tal cual. Uno se da cuenta de la mirada que tienen sobre la cultura y sobre los libros. Ningún respeto, nada, no les significa nada. Entonces pueden usarlos para limpiarse el culo. Y con la cantidad de gente que había ahí, nosotros calculamos que en ese pasillo donde estaba yo podrían haber habido unos 7 camarines, y en esos 7 camarines, 100 personas en cada uno, habían 700 personas. Entonces es una cantidad enorme. Dentro de los mismos camarines había baños y nosotros no teníamos colchones, no teníamos frazada. Entonces la gente, ¿qué hizo? Comenzó a tomar el libro y a ponerlo en el suelo como para acostarse encima. Pero otros también lo usaron para secarse porque no había toalla y se lavaban las manos y tenían que secarse. O en el baño, porque iban al baño y usaban el papel para limpiarse. O sea que en cosa de una semana no quedaba ni un libro. Desaparecieron, tragados por la alcantarilla. Eso fue una de las cosas que me impresionó. No la violencia que uno veía y que es brutal contra las personas, como se ejercía ahí, una violencia permanente, constante, digamos. Pero esto de estar también usando la violencia contra los libros, parecía hasta ridículo. ¿Qué se puede ganar ejerciendo violencia contra un libro? Muestra el tipo de mente y el tipo de gente que estaba haciendo esto. Eso los refleja, como tomarles una radiografía y ver quién realmente son. Pero sí ocurrió esto, que a raíz de la prohibición que existió sobre los libros, a través de la quema de libros, que fue algo que la televisión también mostró aquí en Chile en las noticias, entonces la gente después no se atrevía a andar con un libro en la mano en la calle. Porque andar con un libro en la mano en la calle era una señal de que era sospechoso. ¿Ah? Los libros son peligrosos, los libros no hay que leerlos.
eso se instala en el inconsciente colectivo. La gente, no, yo no leo, yo no tengo libros. Antes uno iba a cualquier casa y en cualquier casa había una pequeña biblioteca, había algún estante con libros. Eso era algo que la gente sentía orgullosa, de un estante con libros. Después desaparecieron. Y yo te aseguro que hoy día, en el 90% de las casas de Santiago no hay estantes con libros. Entonces Chile en aquella época era, según estadísticas de la UNESCO, el tercer país más lector en América Latina, detrás de México y Argentina, por decirlo. Hoy día está en el último lugar, el país donde menos se lee. Entonces, como consecuencia del golpe militar, que el golpe militar cerró y clausuró librerías, cerró editoriales, como Guimantú, que hicieron un pedazo, y también instaló una oficina de censura que funcionó en La Moneda, en el edificio Diego Portales. Entonces también se volvió muy difícil publicar libros. Y como el toque de queda, yo no sé si ustedes vivieron el toque de queda, pero el toque de queda empezó a correr el 11 de septiembre y yo viví con toque de queda como hasta los 80 más o menos. Fue cambiando la hora. Al comienzo, los primeros días eran a las 7 de la tarde, después lo movieron a las 9 y después quedó como a las 11 de la noche. Pero de todas maneras, tener toque de queda, eso significa que muchas actividades tienen que parar antes. Paraban, las actividades paraban a las 7, 8 de la noche. O sea, pues de las 7 a las 8 de la noche, Santiago era una ciudad muerta. Era una ciudad que no tenía actividades. No había vida nocturna, no había teatros, no había lugares donde ir a comer, no había nada que tuviera algún tipo de actividad de cualquier tipo, intelectual o no, nada. Y como desaparecieron los libros, a ese periodo en Chile lo llamaron de apagón cultural. Fue un apagón cultural. Hay gente que dice, no, pero es que no era un apagón cultural porque yo en mi casa seguía escribiendo. Pues claro, pero eso es una actividad personal, individual. Y los músicos seguramente seguían componiendo música y la gente de teatro seguía escribiendo teatro. Pero como una actividad social, colectiva, gregaria, no hubo ninguna. Por lo tanto, a eso se le llamó apagón cultural. Y fue un apagón cultural. Independientemente de que algunas personas hayan estado en lo individual escribiendo, creando en sus respectivos hogares. Para lo que había sido la efervescencia cultural que hubo durante el gobierno de Allende. Durante el gobierno de Allende hubieron festivales de teatro, festivales de la canción, festivales de cine en Santiago. Yo me vi por lo menos 2 o 3 festivales de cine entero. Era mucha la actividad cultural que había. Y de repente toda esa actividad cultural se redujo a casi cero. No había nada. Lo más era lo que tú podías ver en la tele, y en la tele empezaron a pasar puras películas viejas. Porque las películas nuevas o las que traían noticias o algo que ver relacionado con los golpes militares o cualquier cosa, estaban fuera, no se podían ver. Se prohibieron varias películas en aquella época. Ese apagón cultural fue muy potente y hizo que la gente se desconectara un poco de la cultura, cosa que se siente hoy día. Allende tenía muy clara esta relación que hay entre un hombre y lo que lee. Y por eso dijo, él lo dice en un discurso cuando inaugura Guimantú, dice, un hombre que lee es un hombre que piensa. Eso significa leer, significa que uno es capaz de pararse frente a un texto complejo, leerlo, comprender las ideas que hay ahí, con esas ideas, pensar y armar nuevas ideas, construir un mundo distinto, que está más adelante del mundo que hemos leído, y puede decidir por sí mismo. Uno de los problemas de la gente que no sabe leer y que no puede tomar decisiones. Está dependiendo de lo que le diga otra persona. Otra persona tiene que venir y decirle, oye, eso es bueno, eso es malo, elige esto, elige aquello. Y siempre la gente está dependiendo de alguien que sabe más o que va a tener una capacidad mayor de decirle cómo actuar. Uno no puede actuar por lo que le están diciendo. Uno tiene que ser capaz de tomar sus propias decisiones. Y para tomar las propias decisiones uno tiene que estar bien informado, tiene que tener la información y manejarla. Eso Allende lo entendía muy bien. Un pueblo informado es un pueblo que es capaz de construir un destino. Un pueblo ignorante, no.